contouring es una técnica de maquillaje fantástica que nos ayuda a acabar de dar ese toque al maquillaje que hace que sea sublime. Hoy os voy a enseñar cuál es la teoría, cómo podéis empezar a aplicarlo en vosotras mismas, haré una demostración también y también os diré qué productos podéis encontrar para hacerlo y que no se note que esté totalmente integrado con el maquillaje. Por un lado, el contouring podemos utilizarlo para armonizar nuestras facciones, para hacerlas más simétricas, aunque no somos 100% simétricos. Y aquí tengo un ejemplo con Brigitte Bardot, que es una mujer bellísima. Tenemos su cara. Han cogido cada una de las mitades de su rostro y la han duplicado para que podáis ver el efecto de cómo queda en caso de que fuéramos totalmente simétricos. Seríamos muy raros, por eso nadie es simétrico. Pero sí poder conseguir una armonía. La otra cosa que podemos hacer es transformar totalmente nuestras facciones con un maquillaje de caracterización, tanto si queremos parecernos a alguien que ya existe, como si queremos hacer un maquillaje e inventarnos unas facciones. Y también es muy divertido. Quizás haga un maquillaje de caracterización para que veáis todo lo que puede dar de sí la técnica. Para empezar a dominar la técnica, primero es empezar a entrenar el ojo. Todas estamos acostumbradas en general a ver revistas, películas, etcétera, a ver una imagen en global. Vemos la imagen general, pero no vemos las partes. El truco es empezar a fijarnos en las partes. ¿Dónde están los puntos de luz y dónde están los puntos de oscuridad? Por ejemplo, en esta foto vemos que los puntos de luz están en la barbilla, en toda esta zona, encima de la ceja, y los puntos de oscuridad están todo por aquí, en esta zona de aquí arriba. He escogido una imagen bastante exagerada para que podáis ver la diferencia, pero podéis verlo en películas, en series. Fijaros bien dónde está el punto de luz y realmente fijaros si le han puesto un color y qué color es ese. Aquí os pongo cuál es el tipo de contouring estándar, de dónde se deben destacar y dar profundidad de manera estándar, pero cada una sois diferentes. En cuanto a los productos, podemos usar productos en crema, en polvo, bases de maquillaje, correctores también, aunque con correctores yo no os lo recomiendo. Está muy bien hacer un maquillaje con correctores para un vídeo, pero para salir a la calle puede quedar muy artificial. Yo recomiendo mejor hacerlo con bases. Si queréis hacerlo en polvo, que es lo más sencillo, lo que os voy a enseñar hoy, podéis utilizar sombras de ojo, bases de maquillaje en polvo, productos de contouring específicos, algún bronzer que no sea muy anaranjado, en fin, es ir buscando hasta que encontréis el producto que os va bien. Ahora os enseñaré la técnica que yo utilizo, pero la clave es practicar. Practicar mucho para que vayáis cogiendo la destreza necesaria. Ahora vamos con el color. El color tiene que ser este. Es decir, el color de vuestra piel en sombra. Como veis, en mi caso es un color grisáceo y en el caso de la mayoría de las personas. Hay un poco de, digamos, polémica con este tema. Mi opinión es que ha de ser un color grisáceo. A no ser que seáis otoño o seáis muy cálidas, si queréis ver cuáles son los colores que os favorece, os dejaré el link al vídeo. Realmente es muy importante que acertéis en el color. Este tono os ayuda. Mi técnica para encontrar el color es salir a la calle, aplicaros por aquí el color, podéis llevar una brocha de vuestra casa para en el momento aplicar, y esto no os engañará, porque veréis si efectivamente el color que os estáis probando concuerda con el del otro lado. Y así podréis aseguraros de que estáis comprando el color correcto. Esto es lo más complicado, encontrar el color. Existen varios productos en el mercado hechos en sí como para contouring. Por ejemplo, este de NARS, que es el color paloma, que acaba de salir. Creo que hay dos o tres. Después está mi favorito, que es el Sculpting Powder de Kevin Aucoin. Como veis la diferencia, este es más grisáceo que este. Pero aún así no es gris. Si os lo comparo con una sombra que es absolutamente gris, podéis ver la diferencia. Sigue siendo marrón. Este es mi producto favorito con diferencia. Las que vivís en Estados Unidos sois muy afortunadas, porque creo que vale unos 28 dólares y aquí vale unos 60 y algo euros. Tardé en encontrar dónde comprarlo en España, pero os dejaré una web donde lo podéis comprar. Realmente, si os gusta mucho el maquillaje y estáis acostumbradas a invertir en ello, aunque tardéis tiempo en ahorrar para comprarlo, si os interesa el contouring, vale muchísimo la pena. Es súper natural, lo podéis utilizar muchísimo incluso como sombra de ojos y es lo mejor que he encontrado. En cuanto a low cost, podéis encontrar contouring en sí en la marca Sleek, pero para mi gusto sigue siendo un pelín anaranjado, por eso no lo utilizo. También podéis utilizar cualquier polvo compacto, por ejemplo este es de Rimmel, pero si os fijáis es más anaranjado. Otra opción que está muy bien y es mucho más económica es encontrar una sombra mate. Tenéis algunas en Sleek en cuanto a low cost, en alguna paleta podéis encontrar algún tono parecido, pero yo he comprado el tono Wheat de Bobbi Brown. Es bastante parecido, si os fijáis, al de Kevin Aucoin. Es más claro y me permite hacer el contouring como a mí me gusta, que es en dos fases. Ahora os enseñaré. En cuanto a brochas,
Mi favorita para este tema es Yachillo de NARS porque tiene una forma puntiaguda que ayuda a aplicar de manera bastante precisa y a la vez a difuminar muy bien toda esta zona de aquí. Es muy suave, eso sí, hay que lavarla con mucho cuidado y yo después le pongo mascarilla, es importante para que siga siendo muy suave y me encanta. Después utilizo esta de Martora, que ahora lo ha comprado la marca Novara, me parece, con lo cual si buscáis una brocha así tenéis que buscar Novara. También son una calidad excepcional, hechas en España y difuminan muy bien, es una brocha fantástica también para el iluminador o también si queréis hacer contouring. Después, para contouring de la nariz utilizo la 13 de Sephora, me encanta, es la que más me gusta. Y esta de NARS, la Ita, también está muy bien cuando queréis hacer un contouring más direccional. Para la segunda parte de contouring, cuando ya habéis hecho la sombra general y queréis darle un poquito en esa zona. Por último, una brocha grande para acabar de integrarlo todo, para ayudaros a difuminarlo todo bien. Y en los ojos también utilizo la 217 de MAC. Como no, las que me conocéis ya lo sabéis. Pues en cuanto a teoría, creo que esto ha sido todo. Ahora viene la demostración y os enseñaré cómo hacerlo. Empezamos aplicando la sombra Grey de Bobbi Brown en la zona de la cuenca. Ahora difuminamos muy bien para que no quede en ningún momento ninguna raya ni ninguna línea. Podemos volver a insistir si vemos que aún no es suficiente. Siempre aplicar, difuminar, aplicar, difuminar. En contouring es lo más importante. Facilita mucho hacerlo con ojos abiertos. A no ser que tengáis unas cuencas muy marcadas naturalmente, ayuda mucho a ver dónde tiene que ir el color. Ahora vamos a aplicar el mismo tono en la parte inferior con un 239 de MAC. Cuidado con esto, las que tengáis muchas ojeras. Según qué color utilicéis puede acentuar la ojera. Ahora voy a empezar aplicando en la zona del pómulo y lo voy a hacer con esta brocha de NARS, que es Yachillo, y voy a utilizar Wit de Bobbi Brown. Siempre vaciar bien. Como veis, lo hago en círculos y ligeramente en forma de C. Esto vuestra cara os dirá cómo lo tenéis que hacer, porque cuando lo hacéis con un trazo recto puede haceros mayor, en realidad, a no ser que queráis hacer ese efecto, por supuesto. Esto es algo que utilizan pues en las películas, cuando quieren hacer caracterización y quieren hacer que un personaje se vea mayor. Esta es la primera sombra. A mí me gusta ir construyendo el contouring así, primero como una sombra más grande y después más. Porque es así como debe quedar natural. Y cuando las sombras son naturales, no hay una raya, sino el color se va difuminando suavemente. En mi caso también, como tengo la cara alargada, me gusta hacerlo que estas líneas queden ligeramente así. Eso, según vuestro tipo de cara, veréis cómo os va bien. Si tenéis la cara muy, muy ancha, si os fijáis en Cameron Díaz cómo lo lleva, ella lo lleva aquí, a partir de aquí. No lo lleva hasta aquí, para no hacer la cara más ancha. Esta primera fase ya está, donde he utilizado el tono más claro, más parecido a mi tono de piel, a mi base de maquillaje, y ahora voy a aplicar el tono un poquito más oscuro en aquellas zonas donde aún quiero dar más profundidad. Trabajamos bien hasta que sintamos que está totalmente integrado con el resto de nuestra base, de la frente. Y yo solo lo pondré en esta zona de arriba y ligeramente en los lados. Bien. Ahora ligeramente también en la zona de la mandíbula. Aplicarlo en estas dos fases a mí me ayuda muchísimo. Es mi forma, cada artista tiene su forma, otras personas lo hacen de otra manera y también les sale genial, pero esta es mi forma para que quede más integrado, más natural. Y ahora vamos a pasar a la nariz. Les voy a utilizar el tono más claro, siempre el más claro para la nariz, porque es una zona que está, pues obviamente que destaca mucho en la cara, conviene hacerlo muy sutilmente. Voy a utilizar la brocha número 13 de Sephora, que me gusta mucho tanto para difuminar sombras como para hacer contouring en la nariz. Y ahora voy a ir aplicando muy suavemente desde el centro hasta aquí. ¿Por qué? Porque mi nariz es muy estrecha arriba. Si vuestra nariz es muy ancha arriba, fantástico. Podéis empezar desde arriba y hacer una línea más o menos recta. Yo empezaré desde aquí. Vamos a ir aplicando muy suavemente. También en esta zona, hacerlo en esta parte hace que la nariz sea más puntiaguda, un pelín más levantada hacia arriba. Quizás más adelante haga vídeos de contouring con otras caras para que podáis ver cómo hacerlo.
Y ahora lo último que voy a hacer es utilizar un iluminador. Y voy a utilizar el que viene con la paleta de Paloma de NARS, que es un tono mate. Esto podéis utilizar cualquier polvo que tengáis que sea claro, que sea más claro que vuestra base, pues lo podéis utilizar también. No hace falta que sea específico para iluminar. Y voy a empezar aplicándolo en esta zona, que son los pómulos que quiero destacar. Y también por aquí. Centro de la frente. Y toda la zona de la barbilla. Por último, un par de toquecitos de iluminador en las aletas de la nariz. Esto es algo que da un toque, a no ser que tengáis, obviamente, una nariz muy, muy ancha. Da un toque fantástico. Y no nos olvidemos del ojo. Toda esta zona del ojo ilumina un montón. Por aquí también. En la zona del labio, aquí. Y el último toque es utilizar una brocha grande para acabar de integrarlo todo. Todo lo que hemos hecho ha de estar bien integrado. Y no quedar ni una sola línea. Y esto es todo. Ya veis que no he utilizado nada más. Ni máscara de pestañas, ni nada. Es solo para que veáis el efecto del contouring. Ahora ya me he puesto eyeliner y máscara y ya tengo mi look finalizado. Pues esto ha sido todo, chicas. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya resultado muy útil. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirme a contacto@secretsandcolors.com o dejarme un comentario. También estoy en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Podéis escribirme a través de ahí o mandarme vuestras fotos, como queráis. Un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!